Este es El Informe con Alicia Ortega. La historia de Lourdes, Mercedes, Jocelyn y Roberto en Estados Unidos terminó con su deportación al país. Ya yo tenía un expediente bastante grande y ya yo era deportable. Luego de yo pasar de hacer el programa de 3 meses, me iban a mandar a un parole board, al cual yo nunca pude llegar, porque al yo montarme en la guagua para la persona del programa entregarme al parole board, se entraron 2 policías de migración y me sacaron de la guagua y me dijeron que yo estaba bajo arresto, ahí iba para la cárcel de migración. Me dice, somos de migración, te vamos a deportar. Y yo le dije, pero ¿por qué? ¿Qué yo hice? Me dijeron, ¿tú no tienes alguna infracción vieja, desde antes? Yo le digo, sí. Me dicen, bueno, por eso te vamos a deportar. Yo le dije, pero ustedes me soltaron, yo tengo 4 años en la calle, ¿entiendes? Yo tengo recién nacido aquí en Estados Unidos. Y me dicen, no, tú vas a ser deportado. Roberto firmó su deportación y llegó en 2003. En el aeropuerto, habían unos familiares míos que estaban tratando de que yo no llegara a ser fichado, ¿verdad? Hicieron un intento de tratar de sacarme antes de que yo llegara a la policía a ser fichado, ¿verdad que sí? Hicieron un intento, dieron muchísimo dinero, pero le cogieron el dinero y no hicieron nada. Yo estaba en choque, yo no creía que yo estaba aquí, no me adoptaba todavía, yo no me adopto bien aquí. Tú sabes, al estilo de vida aquí, el tráfico, venía mal, porque venía, ¿cómo te digo?, fuereada, uno se siente, uno, ¿cómo te digo?, se recrimina como, concho, le fallé, no hice lo que tenía que hacer, no seguí los reglamentos de, tú sabes, de una residente. Y nada, pero yo pensé también, no hay mal que por bien no venga. Un tío mío que yo quiero mucho, se llama Rafael, fue y me buscó. Cuando yo llegué aquí fue, oh Dios mío, fue una pesadilla. No porque yo minimizo mi país, porque yo estoy muy orgullosa de mi país, de ser dominicana. Pero yo no conocía a nadie. Yo nada más conocía más a ese tío mío. Yo no conocía, no me recordaba de nadie, porque yo fui chiquita. O sea, fue muy, muy, muy triste el proceso que yo tuve que pasar de adaptación. Muchas veces los propios familiares y la sociedad tiende a estigmatizar y rechazar a esa persona por el hecho de haber cometido delitos, ¿no? Y en ese sentido, una vez cumplidos los delitos, no podemos seguir cargándole encima a la persona. Ya esta persona cumplió una sentencia, estuvo detenido y ya debe volver otra vez a integrarse en la sociedad. Florinda Rojas es directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración de República Dominicana. Hasta el momento, la Procuraduría General de la República es la institución que provee algún tipo de asistencia para los casos más vulnerables. En el caso de la Dirección General de Migración, únicamente es para efectos de registro y entrega a los familiares. Más de 71,000 dominicanos han sido deportados desde 1993 hasta marzo de este año. La cantidad de dominicanos deportados por casos criminales aumentó de un 61.6% en 2009 a un 81.1% en 2015, según un estudio de dicho instituto. Cerca de un 50% está vinculada con delitos de drogas, ¿no? Pero luego hay también otro tipo de delitos cometidos, como son infracciones por ingreso irregular, o sea, hacia los Estados Unidos. Los otros casos están vinculados también con delitos de fraudes, de robo, de violencia doméstica, de porte de armas irregulares. Voy a La Romana, me encuentro en un sitio nuevo, una cultura diferente. Eso me causa como que un malestar emocional grandísimo, me siento como traumatizado, me quiero ir para atrás. No logré irme para atrás, en eso pagué para irme. Con viajes ilegales por Canadá, desde Punta Cana. Mi mamá pagó para que yo me fuera. Mi mamá me pagó como 2 o 3 viajes y nunca se dieron. Tenemos que intentar es evitar que esta persona que ha sido deportada
intente nuevamente regresar a los Estados Unidos de manera irregular, donde entonces ahí vuelve a caer en una situación dramática, al margen de las leyes. La reinserción, aseguran, fue difícil. Buscando trabajo no me daba resultado. Busqué un sinnúmero de empleo y me decían que no. Desde que me pedían trabajo previo, le decía, no, yo vine de Estados Unidos. Y me preguntaban, pero tú viniste de los Estados Unidos, y tú me venís de los Estados Unidos aquí a buscar trabajo. Entonces ya yo tenía que decirle, no, porque a mí me deportaron. Ya no, nosotros no queremos, francamente, nosotros no queremos gente deportada. Estamos hablando de casos de discriminación. Los delitos no fueron cometidos en República Dominicana y la sanción fue aplicada en el país de residencia de esa persona. Entonces, de esa dominicana o dominicano. Por lo tanto, una vez que regresan aquí, habiendo cumplido sentencia ya, no podemos culpabilizar de nuevo y sentenciar de nuevo a las personas. No, de ninguna manera. O sea, esto no se puede hacer. Pero existe un marco de los derechos humanos donde se puede manejar esa situación. La depresión que me entró fue una depresión fuerte y volví a comenzar a consumir. Luego mi hermana decidió entrarme aquí a un hogar. No estaba produciendo dinero, mi español no era muy bueno, no era bueno para nada. No tenía título aquí. Entonces un padrino mío me dio un trabajo en una financiera, pero esa financiera lo que pagaba era como 1.500 quincenal y eso se me iba en comprando cigarrillos. Yo digo, pero ¿y qué vida? Porque yo no puedo con esto. Entonces alguien me enseñó la heroína otra vez y con mi cosa comencé a venderla. Cayó en prisión por ese delito aquí en el país. Aquí llegan aviones completos de delincuentes. Hasta 80 delincuentes en un solo vuelo nos están llegando por semana a la República Dominicana. Y entonces nosotros tenemos que aprender a combatir ese nuevo tipo de delitos que vienen importados de los Estados Unidos. Eso nos está afectando también. La declaración del presidente, a raíz del caso de la muerte de un coronel en Baní, supuestamente a manos del deportado conocido como Buche, en un punto de drogas, sorprendió a la población. No existe un estudio todavía que nos pueda demostrar si efectivamente la delincuencia en República Dominicana está fundamentalmente iniciada a través de estos deportados. Los únicos datos sobre la reincidencia a su regreso datan de 2013. De los 15.951 condenados censados, resultaron 486 deportados, es decir, solo un 3%, según el segundo censo penitenciario en recintos tradicionales. En breve, los vicios que los volvieron a atrapar. El hecho de que yo no quería estar aquí, que no tenía trabajo, lo que me refugié en la droga. Hay que perseverar. Continúe con el informe.